Silva se defendió ayer, cuestionó las críticas que había recibido por un tuit que publicó en el que lo cuestionó el diputado del MVP, Sebastián Sabini, además la FENAPES. Lo acusan de proselitismo por el tuit en el que Silva felicitaba al nuevo consejero electo por los docentes, Ademar Cordones Gasparini. Frente a esta, ahí está el tuit, lo estamos viendo, frente a su declaración, FENAPES afirmó que Silva cometió un acto de proselitismo a favor de candidatos que van a competir en las elecciones de la ANEP, que van a ser el próximo 30 de octubre. Sí, el gremio docente también compartió una imagen de la lista 4, que se describe en Twitter como un equipo docente plural, encabezado por Robert Silva. FENAPES se refirió al artículo 58 de la Constitución, que indica que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. Dice concretamente, en los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie, dice la Constitución. Y como respuesta, el presidente del CODICEN dijo que nunca exhortó a que los docentes voten en la próxima elección y que no lo hará porque él entiende que no corresponde. Ninguna declaración de tipo político. Simplemente lo que hice es establecer un contexto en donde un consejero electo renuncia, asume otro, y recordé lo que recuerdo siempre con mucho afecto, les puedo decir. Y en ese marco lo que dije es que asume un nuevo consejero porque el anterior renunció. Nada más que eso, que para mí es muy importante porque es parte significativa de mi vida profesional. Cuando uno dice que reivindica de que algo es de determinada naturaleza, no está diciendo que lo otro no lo sea. Pero además, si ustedes se fijan, en todo momento yo hablo en tiempo pasado. Hablo y pongo el año 2015. Nunca exhorté a que la gente, a que los docentes voten en la próxima elección lo que consideren pertinente. Y ni lo voy a hacer, porque eso obviamente no corresponde. Bueno, de este tema llegamos a conversar unos minutos ayer en la entrevista que realizamos con el ex vicepresidente de FENAPES, Marcel Slamovich. La entrevista en realidad tenía otro foco, que era concretamente la investigación parlamentaria que se estaba realizando a propósito de las presuntas licencias irregulares que se habrían tomado al amparo del artículo 70, inciso 10, donde el capítulo Slamovich tiene foco especial por la cantidad de horas que que se le han dado, en concreto en los años 2016 y 2017. Ayer en la conversación con Slamovich, él cuestionaba parte de la información que se ha manejado públicamente respecto a la cantidad de horas que había tomado. Él decía, por ejemplo, para el caso de 2016, que se habla de unas 110 horas, entre 100 y 110 horas, él decía que no, que eran muchos menos. De hecho, llegó a mostrar un documento en el cual él entiende que en realidad solamente se había tomado 22 horas al amparo del artículo 70.10 durante 2016. Ayer el diputado Felipe Schipani, que ha sido quien, de hecho fue quien promovió la investigación parlamentaria, publicó un hilo de Twitter en el cual compartía más de 20 certificados pidiendo, con la firma de Slamovich, solicitando la licencia para cada uno de esos días al amparo del 70-10, la cuenta de Schipani da más de 100 horas de licencia. 20 días, dice. Más de 20 días y más de 100 horas para 2016, contradiciendo lo que señalaba Slamovich ayer. Sí, recordemos lo que decías vos, Nico, la acusación o la investigación a nivel parlamentario tiene que ver con la licencia en 110 horas en 2016, más o menos. Y 140, o sea, 250 en total. Exacto. Se habla de que fueron licencias irregulares, presuntamente, que es lo que se está investigando en esta comisión parlamentaria, solicitadas al amparo del artículo 70 del Estatuto de la Función Docente, inciso 10. Los números de los que hablaba ayer Slamovich, hablaba del entorno de 100 en 2017 y 20 y pocas horas en el 2016.
la información que tiene Schipani va por otro lado y da, sumando los dos años, el doble de horas que le da Slamovich. Y ahí me tuiteó y la foto de todos esos. Claro, cada uno de esos certificados es una solicitud por un día de licencia de Slamovich y están firmados en su mayoría por los presidentes del FENAPES del momento. Claro. En algunos son casos certificados de FENAPES. Montecoral, claro. García Montecoral y en los otros por José Oliver. Son certificados de FENAPES que piden la licencia para tareas encomendadas por FENAPES, lo que decíamos ayer, ¿no? Para Slamovich. Bueno, vamos a seguir con el tema, Leo. Sí, siguiendo con el tema. Ayer en la entrevista con Slamovich aludió varias veces a la ex directora del Liceo 1 de San José, Miriam Marnejo. La aludió porque le hizo una denuncia por difamación e injurias y también entre sus argumentos, en los argumentos que maneja a su favor Slamovich, cita las buenas calificaciones que Marnejo como directora del Liceo de San José le otorgó en los años 2016 y 2017. Para tener la otra versión de esta polémica, estamos en contacto con la exdirectora Marnejo. Bienvenida, Marnejo. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Bien, ¿qué tal? ¿Usted? Bienvenida. Muy bien, gracias. Empecemos por ese tema que es bueno, que ayer estuvo sobre la mesa. ¿Por qué usted lo calificó, a la vez que denuncia las faltas de Slamovich, lo calificó con calificaciones de excelencia en esos dos años? Y porque era lo que correspondía, ¿verdad? Todo correspondía. Yo he hecho algunas puntualizaciones respecto de lo que el señor Marcel Slamovich ayer en la entrevista que tuvo con ustedes manifestó. Y que yo les pediría, ya que tuvieron la gentileza de recibirme en el espacio de su programa, ustedes me permitan, porque como buen alumno tomé apuntes y quiero aclarar todos esos puntos, ¿verdad? Que ustedes me permitan en el desarrollo de esta entrevista que va a ser acotada, ir aclarando esas puntualizaciones. Pero yo les voy a explicar porque para quien está fuera de la gestión de un centro educativo, generalmente es muy difícil comprender por qué al tiempo que un director, en el cumplimiento de sus deberes funcionales, eleva al consejo una consulta que en definitiva se transforma en una denuncia que da lugar a un expediente y una investigación administrativa, califica con carácter o con puntajes de excelencia a un funcionario, cómo eso no coincide una cosa con otra. Exacto. Se da de esta manera, ¿verdad? Si yo no tengo una respuesta de la autoridad sobre lo que yo sospecho, el director es un mando medio, necesariamente no puede proceder de ninguna manera de acuerdo a su real saber y entender en contra de un funcionario por solamente una sospecha, ¿me entiende? El docente es un docente de carrera y que trabaja bien y que venía de años, creo que fue en el año 2004 que el docente comenzó a trabajar en el liceo con nosotros. Siempre tuvimos un trato profesional y correcto. En su carrera dentro de lo que fue la actividad gremial, la situación de sus inasistencias se vino a complicar en los años 2016 y 2017, que fue cuando apareció ese formulario que en el año 2016 a mí me dio mucha desconfianza, porque en realidad lo que se solicitaba no se ajustaba a lo que en la reglamentación establece el artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente. ¿A qué formulario se refiere, Marnejo? Perdóneme, al certificado que de FENAPES pidiendo los días de licencia. Sí, yo se los voy a mostrar, que ayer el profesor decía, se habla de un formulario apócrifo que no existe, no es verdad, ¿no? Sí, existe, cómo no. Ahora yo estaba mirando, ustedes tienen ahí que les pasó el diputado Schipani, este es el formulario, ¿sí? Este es. Y este fue el formulario que a mí me despertó dudas del manejo abusivo que se hacía de él.
Y este tema no solamente yo lo manejé con la inspectora de institutos y liceos en el año 2016. Yo hice la consulta con la inspectora y la inspectora me dijo, mira Miriam, yo no conozco porque acá dice, se solicita la justificación de las inasistencias según el artículo 7010 del Estatuto del Funcionario Docente, de acuerdo al convenio firmado CODICEN CESEU. Ustedes, fíjense que ustedes tienen ahí el material que les pasó Estipani. Y ese es el convenio. Bien, que usted dice. Entonces, que nunca apareció, que el que cita es no, el que cita. No, nunca apareció. Yo antes de hablarlo con la inspectora de institutos y liceos, había revisado en internet, en las páginas de los organismos, para ver si encontraba ese convenio, porque en realidad el artículo 7010 considera otras cosas, ¿verdad? Son actividades encomendadas por el Consejo de Secundaria, ¿verdad? Y no actividades sindicales. Y el profesor, igual que otros dirigentes sindicales, ya tenía su licencia sindical adjudicada, la cual él cobraba, evidente, y por supuesto nosotros teníamos las obras que él usufructuaba por licencia sindical cubiertas con docentes suplentes, ¿verdad? Que eso había para suplentes, nosotros ya estaba solucionado. Entonces. Sí, las horas sindicales funcionan de esta manera. El Consejo manda a todos los liceos del país un oficio con la nómina de los dirigentes sindicales que tienen adjudicada su carga de horas para ese año. Cuando el docente toma las horas en la elección de horas, automáticamente las toma y enseguida se descargan. Y otro compañero las toma en suplencia. Por lo tanto, a las direcciones de los liceos no les obstaculiza para nada la organización de los horarios. Inmediatamente están cubiertas, ¿verdad? Así que el docente, sí. No, le quería preguntar, discúlpeme que la interrumpí. Usted que vio el programa ayer y escuchó la entrevista con Slamovitz, ayer el docente decía que ese documento del convenio entre el CODICEN y la CESEU, al que hace alusión FENAPE para pedir esas horas, justificar esas horas libres, dice que no le compete a él presentarlo, que de hecho se le pidió que lo presentara y no lo presentó, jurídica de secundaria, porque eso está en la órbita de las autoridades de la enseñanza secundaria. ¿Usted qué piensa de eso? No, pero es que esto no existe. Está comprobado que esto nunca existió. Esto es un invento de la FENAPE, ¿verdad? Jamás existió. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Ha venido saliendo desde que se instaló la comisión investigadora a nivel del Parlamento, ¿verdad? Y el propio presidente del CODICEN anterior, el profesor Wilson Neto, salió a la prensa y manifestó en el mes de abril que él ya había advertido en su administración que justificar faltas por actividades sindicales a través del artículo 7010 no correspondía. Slamovitz ayer dijo varias veces que estaba reconocido en una bipartita eso. Bueno, él habla de un acta 90. Exacto. Eso yo no puedo decirlo, ¿verdad? No sé si el acta 90 existe, porque los directores no conocemos lo que pasa en las sesiones del Consejo, ¿me entiende? No sé si el acta 90 existe o no existe. Pero acá se habla de un convenio que dice CODICEN CESEU. No habla de un acta bipartita Consejo. Cuando es bipartita, se entiende que es una reunión entre el Consejo de Secundaria y los representantes de la FENAPE. Ese tipo de acuerdos existen actualmente, ¿no? Más allá de ese que se cita, ese tipo de convenios existen y se aplican. Sí, porque las bipartitas siempre han funcionado. Sí, hace años que funcionan las bipartitas. ¿Cómo no? Arnejo, usted menciona a Wilson Neto, ¿no? ¿No considera que las autoridades anteriores de la educación tendrían que haber actuado en torno a este tema, ya que se ha confirmado o se ha mencionado esto que usted señala, que ampararse en el 7010 para actividad sindical no corresponde? Yo nombré a Wilson Neto porque en realidad lo leí en la prensa, en el diario El País en particular, cuando todo este tema se instaló
en una investigación en la Comisión de, Educación de Cámara de Diputados, que Neto manifestó a la prensa que él ya había advertido que eso, el uso del artículo 7010 para justificar actividades sindicales era ilegal. Y en realidad, el periodo del que estamos hablando nosotros, y en particular años 16-17, quien era presidente del CODICEN en ese momento, era Wilson Neto. Yo quería... Sí, no, dígame. No, le quería preguntar a propósito de su relación con FENAPES en la previa de todo, porque este no ha sido el primer episodio que usted tiene de enfrentamiento con FENAPES en particular. Fue muy sonado también el caso de los 14 docentes que están sumariados en este momento porque habían, se habían sacado fotos dentro del liceo con carteles en contra de el plebiscito promocionado por Jorge Larrañaga, la reforma Vivir Sin Miedo. Pero sorprendió el viernes una conferencia de prensa que usted dio en San José, donde habló en términos bastante despectivos hacia FENAPES o hacia algunos sindicalistas. En particular, está subido en el canal de YouTube de Mora Contenidos, colegas de San José. Voy a invitarla a ver un segundo. No estoy ni estuve nunca en contra del sindicalismo. Jamás, jamás. ¿Sí? Porque entonces no hubiera comprendido nada de lo que estudié desde que surgió el sindicalismo y lo que el sindicalismo en este mundo significa. ¿Eh? Pero sí entiendo lo que hoy día se dice como sindigarcas. Los entiendo perfectamente. Sí que sí. ¿Qué dice a propósito de estas declaraciones que de hecho le daban el pie a Marcel Slamovich en el día de ayer para hablar de que había una persecución sindical hacia él y hacia algunos dirigentes de FENAPES en particular? Y que se iba a ampliar la denuncia, además. Bien. Quizás fue de mi parte un término infeliz, pero... Dos términos, porque lo dijo dos veces en esa conferencia. Bueno, bien. Dos veces usé el mismo término. Pero frente a lo que ha dicho Slamovich sobre mi persona, fue un piropo simplemente. Les puedo decir que sí. Ayer yo lo escuchaba cuando hablaba con ustedes, ¿verdad?, y decía que hace 5 meses un hombre está siendo mancillado y que desde que yo me jubilé, 5 meses porque mi jubilación se hizo efectiva a partir del 1 de marzo, desde que yo me jubilé, como que lo salía a descalificar a la prensa. Y yo en realidad nunca lo he descalificado. Toda la vida he hablado del profesor Slamovich, el señor Slamovich. Quien en realidad sacó los temas a la prensa fue él. Miren, acá yo tengo una fotocopia del diario Primera Hora de San José, donde fui portada. Esto corresponde a el 14 de octubre del año 20, el 13 de octubre del año 20, yo pasé por jurídica del Consejo de Secundaria porque se había desarchivado el tema de la denuncia por las fotografías que se habían sacado en octubre del 19 docentes en ámbitos del Liceo Departamental. Esas fotografías son las que ustedes recién mencionaban, que se habían sacado en el marco de la campaña de la Ley de Larrañaga, contra la campaña de la Ley de Larrañaga. Hoy día, porque después que uno sale del liceo, los compañeros que nunca quisieron generar problemas lo ponen a uno en conocimiento de muchas cosas, toda la actividad comenzó ya en la coordinación de centro. Ese día yo no asistí a la coordinación de centro, no fui al liceo, había estado trabajando con la gente de soporte técnico y la inspección en el Liceo de Libertad todo el día y fui eximida por la misma inspectora de institutos y liceos de asistir en la noche a la coordinación. Y bueno, como el gremio sabía que yo no iba a estar en el liceo, armaron esa movida y ya dentro del ámbito de la coordinación repartieron folletería, ¿verdad? Y armaron toda la movida y terminaron sacándose fotografías.
Al otro día yo fui al liceo, no me enteré, ¿verdad?, de lo que había sucedido, y en la noche cuando volví a mi casa, un periodista de San José, un comunicador, me llamó por teléfono y me comentó qué pensaba yo de las fotografías que los docentes habían subido a las redes sociales y que estaban circulando con muchos comentarios. Yo no sé de qué me estás hablando tú. Y dice, ¿no viste tú las fotos que están circulando? No, digo, pero yo no tengo redes. Ah, bueno, dice, yo te las voy a replicar. Me las pasó y bueno, a mí me sorprendió muchísimo y de inmediato llamé a la inspectora y se las pasé también. Conversamos y al otro día nos encontramos con la inspectora en sala de directores que teníamos en el Liceo de Playa Pascual. Conversamos con ella y me dijo que ella no pensaba hacer nada con eso, que yo hiciera lo que quisiera. Entonces yo le dije, mire, lo que quiera, no, inspectora. Digo, voy a hacer lo que corresponde, porque la reglamentación dice en el perfil del director que todo hecho anómalo dentro de las instalaciones del liceo, el director lo tiene que comunicar a la autoridad. Por lo tanto, le digo, yo voy a armar un oficio y lo voy a elevar al consejo. Bueno, esto que yo estoy diciendo, tanto como otras cosas que yo gestioné, también fueron archivadas por el consejo. Fue archivado el tema de las inasistencias de la móvil, fue archivado también el tema de las fotografías. ¿Usted cree ahora, que había una connivencia entre la móvil y el consejo? ¿Usted cómo lo interpretaría? No sé, le pregunto a usted, que es la que lo gestionó. Sí, que había una connivencia, por supuesto que sí, por supuesto que sí. En el mes de mayo del año 20, yo me enteré porque consulté en trámites que había sucedido con ese trámite que yo había iniciado, ¿verdad? Que en realidad era una denuncia fundamentada en artículo 58 de la Constitución, en el Estatuto del Funcionario Docente, que dice que dentro de los centros educativos está prohibido hacer proselitismo político, usar las instalaciones de los centros de enseñanza para cualquier manifestación política, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en la ley de educación, pregunté en trámites qué había pasado con la denuncia que yo había elevado y se me informó que en marzo del año 20, antes de retirarse, el consejo saliente la había pasado archivo. Entonces, yo envié un oficio, ¿verdad? Y solicité que se desarchivara y que las responsabilidades que le cabían a cada persona salieran a la luz. Bueno, las autoridades desarchivaron el expediente, ¿verdad? Y comenzó una investigación administrativa. Profesora, se nos fue el tiempo. No sé si quiere redondear. Sí, la gran pregunta que toda la comunidad de San José se hace es por qué el profesor es la móvil. Que tanto habla que los compañeros y esto y lo otro y de la persecución sindical que yo hice, que nunca perseguí a nadie. El gremio siempre tuvo dentro del liceo todos los espacios que quiso y nosotros tuvimos siempre muy buena relación y trabajamos en sintonía. ¿Por qué el que le pidió a los compañeros que se sacaran las fotos para subir, ¿verdad?, a las redes sociales y demás? Él estaba en el liceo ese día, ¿por qué no se sacó las fotos con ellos? Esa es una consulta importante. Profesora Armijo, le agradecemos mucho este contacto y habernos posibilitado conocer su punto de vista. Muchas gracias. Permítame decir una palabra más, ¿sí? En más de 21 años en la gestión, yo nunca saqué un tema interno del liceo a conocimiento del público. Quien sacó este tema al público y luego dijo que yo había tirado a los docentes al escarnio público en octubre del año 20 fue el profesor Eslamóvil. Yo no estoy en contra de nadie. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Perdón. Que pase bien.